Muy buenas a todos, soy Martín y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de Piperues sobre Heroes of the Storm. Y en concreto vamos a tratar hoy el contenido que se ha añadido en el último parche, el del 11 de septiembre, o el denominado parche Chen. Como podréis imaginar por la pantalla que tenemos delante, se debe a la inclusión de este héroe. Y quiero desgranaros un poco por secciones todos los cambios que han acontecido, o por lo menos los más importantes y visuales. Si queréis la lista completa de cambios, incluidos los que afectan a las habilidades de los héroes, podéis visitar nuestra página web, que ya los tenéis traducidos desde ayer en español. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que sería la sección exterior, con lo que sería el menú de navegación y el panel de grupo. El panel de grupo lo tenemos aquí arriba y en esta zona central donde podemos clicar lo de busco grupo. Esto ya estaba antes, simplemente se ha modificado un poco el formato. Y lo que nos ayuda es a encontrar gente que está buscando también party para jugar y unirnos a ellos. Y luego lo que sí que ha cambiado más es la zona superior, que digamos donde se puede crear la primade nuestra. ¿Vale? Vemos los cinco huecos, cuatro para invitar y el nuestro. Aquí podemos pinchar, elegir a un amigo para invitar y que se unan a nosotros. De paso, saludo a todos los que están aquí viciando mientras yo estoy aquí trabajando para hacer el vídeo. Bueno, pues aquí iríamos invitando a la gente y nos aparecería su retrato de héroe y su nivel, y si clicamos en el cuadrado correspondiente, pues como veis en este menú de información, también nos serviría para ver su perfil, ¿vale? Esto sería para hacer un poco la party, el equipo y tenerlo aquí controlado. La otra zona que ha cambiado de esta parte exterior es el menú de navegación, que es lo que está aquí abajo, ¿vale? ¿Qué es lo principal, la principal modificación? Bueno, tenemos los cuatro botones aquí principales, el de jugar, tienda, ver y comunidad. Ver y comunidad, como veis, todavía no está disponible. Y jugar y tienda, creo que os hacéis una idea de para qué sirven y por dónde van los tiros. Por otro lado está este botón, que es el del símbolo de héroes, que sirve como en el iPhone, por ejemplo, cuando pulsáis el botón de abajo, el circular, para volver al menú principal. Si estáis en cualquier otro menú y pulsáis aquí, os va a llevar a esta pantalla de inicio. Y luego, por último, aquí en la izquierda nos han colocado el retrato de héroe, que ya sabéis que podéis cambiar la imagen, donde está vuestro nivel, y sobre todo el oro que tenéis disponible. Ya sabéis, aquí podéis medir lo ricos o pobres que estáis en el juego y lo viciados que estáis en la tienda o lo que os gustaría estar. Pero bueno, con estos cambios tenemos una nueva colocación del menú y ya sabéis que esto va cambiando. No es el primer vídeo que hacemos de modificaciones de la interfaz y este menú pues se puede seguir moviendo durante el alfa. Vamos a pasar ahora a la zona de la tienda, que veis aquí que está su menú. Y voy a enseñaros un poco los cambios principales que han acontecido en esta sección. El principal es Chen, que como veis cuesta 15.000 de oro, ¿eh? No, no es moco de pavo, pero yo creo que merece la pena porque es un héroe muy bien diseñado. Aquí veis todas sus características básicas, todo el detalle que tiene con el sombrero, el bastón. Y en fin, a mí me gusta bastante y estoy deseando probarlo en cuanto lo compre. Vamos a ver sus aspectos. Este es el básico que os he enseñado, con tres colores. El que viene de base, este es un poco más marrón y este un poco más verde. La verdad es que no varía mucho y el que es más diferente, por supuesto, es el que hay que comprar, el que hay que gastarse, rascarse el bolsillo, que es este de aquí. Un poco más completo, es con una armadura más pesada, con un bastón bastante más armado y con tres colores. A mí me gusta más este rojo y amarillo, me gusta más. Y este de aquí, que es más plateado, que me recuerda un poco a uno de los que tiene Uther para elegir. Pero bueno, están bien los tres, yo ya os digo, me quedo con este, con el rojo y amarillo, que me ha gustado bastante. Pero bueno, aparte de Chen en sí, también tenemos otras modificaciones. Tenemos por un lado una serie de aspectos maestros, que seguro que ya habéis visto, que serían el de Alaphilippe, Nova, Reynor, Tychus, Tyrael y Zeratul. Pero bueno, si no habéis visto, os pues voy a enseñaros un par, por ejemplo el de Alaphilippe, para que lo veáis, y así veis también cómo se marca este cuadro dorado en lo que sería el aspecto maestro y que tienes que alcanzar el nivel 10 de héroe para desbloquearlo. Aquí le veis con sus cuernos y las alas en perfectos colores. Tenemos aquí las tres opciones, este que es más oscuro y este pues mucho más clarito. Luego también podemos ver el de Nova, que está bastante interesante. A mí es el que más me gusta hasta ahora de los aspectos maestros. Y que os lo voy a mostrar ahora mismo. Aquí tenemos cuadrado dorado y Nova. Así de frente no se ve tanta calidad, pero si le damos la vuelta, este aspecto de la coleta con estas ondas queda bastante, bastante chulo. Como ya os digo, en la página web tenéis todos los aspectos maestros que se han implementado y con fotos en detalle que han preparado nuestro equipo.
¿Qué nos queda aparte de los aspectos maestros y de Chen? Bueno, pues mejoras gráficas. Mejoras gráficas tanto en algunos modelos de héroe, como puede ser Nova Patinadora, que aquí la veis, bastante más definida que la que estaba. El cabello ya con volumen y diferente relieve. Ahí vemos también el casco con las luces que se reflejan. La verdad es que bastante chulo. También han mejorado este de aquí, un poco más. Ya veis que el pelo ha cogido volumen, más formas en los muslos, en las botas. Y voy a mostraros también el de Illidan, porque en su aspecto Sandu también le han mejorado. Una mejora gráfica, veis más relieve, los brazos más definidos, el árbol con más detalle. En definitiva, una mejora. Y por último, el otro héroe que han mejorado, otro aspecto, es el de Tirán de Elfa de Sangre. Que si ya de por sí me gustaba, pues con esto, este es el maestro, aquí lo tenéis. Veis, la cara está mucho más definida, lo que son los labios, el rostro, el brillo del arco, la capa, definitiva, lo han mejorado también. Y se agradece que Blizzard siga definiendo los modelos que ya tenía creados y los vaya poniendo todos al mismo nivel. ¿Qué más tenemos, aparte de la mejora gráfica en los héroes? Pues otro aspecto que la gente no suele fijarse mucho, pero que son las monturas, ¿eh? Tenemos el caballo de guerra, que le han hecho una mejora gráfica, aquí le veis también con mucho más detalle, y le han añadido más colores que antes no estaban. Y que tenemos también otro cambio en el famoso unicornio, el arco iris, que también ahora está más musculado, ha debido al gimnasio, porque ha mejorado bastante gráficamente y el cuerno ahora la verdad es que da bastante miedo. Tenemos también los colores. Y en definitiva, estos son los cambios en la tienda. Así que bueno, como tenemos Chen, tenemos la tienda, tenemos el menú de navegación, pero diréis, bueno, ¿y cómo afecta esto al juego o al menú de jugar, que es lo importante? Bueno, pues vamos a ir al menú. Como ya os he dicho, si pulsamos en este símbolo de héroes, volvemos a la pantalla inicial o directamente podemos darle al botón de jugar y nos lleva a la nueva pantalla para este modo. ¿Qué es la primera diferencia que observamos aquí? Bueno, pues que tiene memoria, digamos. Tenemos por un lado que nos selecciona el modo de juego y el héroe que hayamos utilizado la última vez. En este caso yo tengo el modo de práctica y el héroe pues no va. ¿Qué queremos cambiar de modo de héroe? Pues aquí tenemos el botón de héroe. Podemos coger el que queramos, Kerrigan, Nova. Ya veis que han cambiado un poco el formato, que lo han puesto así como racimos de uva para elegir. Cuando haya muchos más héroes, no creo que tenga esta forma porque no cabrán, así que tendrán que buscar un diseño diferente. Pero de momento está aquí. Y el otro cambio que podemos hacer es el cambiar de modo. Aquí lo tengo en modo práctica y aquí tenemos todos los que aparecen hasta el día de hoy. Tenemos el de práctica, el cooperativo, el versus y tachán tachán. Aquí tenemos ya dos que se intuían hace bastante tiempo. Preselección competitivo y personalizada personalizado. Bien. Competitivo tiene toda la pinta de ser las ranked famosas y personalizado las partidas custom que se deshabilitaron hace un tiempo y que llegaron a estar implementados en la primera parte del alfa. Pero bueno, de momento no lo tenemos, así que habrá que esperar. Como os digo, esta es la zona más fácil para lanzar la partida. Podemos elegir héroe, modo, o si siempre solemos jugar a lo mismo, nos lo guardará la partida y podremos tenerlo directamente. También tenemos estos botones, como veis, como una percha, que son los aspectos que queremos elegir. Tenemos este caballito aquí, que son las monturas, lógicamente. Y aquí tenemos, pues, un poco las fichas de Nova en sí, las habilidades, la heroica y los talentos. Como veis, muy completo, muy agrupado. La verdad es que yo creo que esta pantalla ha mejorado bastante. Y vamos a ver ya por último lo que serían los cambios en el juego, ¿vale? Ya tenemos la tienda, tenemos la pantalla de lanzar, jugar. Tenemos los aspectos generales de la pantalla inicial, pues ahora vamos a ver un poco los cambios que se han producido también en lo que sería el modo de juego en sí, en el gameplay. Vamos a volver a la zona principal, vamos a ir a la tienda y vamos a elegir a un héroe, ¿vale? Vamos a coger a Chen mismo, así lo podemos ver también en acción, y vamos a darle a probar. Mientras se va cargando, os quiero comentar una serie de cambios que son importantes, no los vais a ver en el vídeo porque no son tan visuales. Pero sí que quiero comentároslo porque son relevantes, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos que sea, si os acordáis del famoso botón de reconexión, que cuando os caíais ponía reconectando, bueno, pues ahora va a tener un contador, ¿vale? Para saber más o menos lo que os queda para reconectar, que por lo menos es informativo y no te desesperarás tanto. Tenemos las bonificaciones por oro, ¿vale? Que han sufrido modificaciones. Antes, si os acordáis, en los fines de semana,
¿Vale? Había una bonificación por ser fin de semana. Qué guay, ¿eh? Vale, pues una bonificación que había. Bueno, pues ahora lo que la han quitado y lo que van a implementar son bonificaciones por fechas. Imagino que serán más como otros juegos que tienen eventos o conmemoraciones de eventos de la vida real. Y en esas fechas, pues habrá bonificaciones. Eso está un poco en el aire y iremos viendo qué fechas son esas. ¿Qué más cosas? Las misiones diarias. Las misiones diarias, si ahora por ejemplo teníamos juega una partida con un asesino, gana 100 de oro, pues lo han pasado a gana 3 partidas con un asesino y gana 300. Es decir, han incrementado la dificultad o el tiempo a dedicar a una misión y han multiplicado también el oro que te dan por ella. Esto igual a mucha gente no le hace tanta gracia, si no tienes mucho tiempo para hacerla, para jugar tanto, igual ya no es tan diaria, sino que son de 2 días. Pero bueno, eso iremos viéndolo poco a poco y si definitivamente lo dejan así. ¿Qué más tenemos? Bueno, tema niveles. Tema niveles, se ha cambiado del nivel 8 y el 10, que antes te daban el hueco de la rotación, ahora te van a dar 2000 de oro. Y el nivel 12 y 15, que antes te daban 2000 de oro, ahora te van a dar el hueco de rotación. Así que bueno, ha cambiado del nivel 8 al 12 y del 10 al 15. También comentaros que sintiéndolo mucho, del nivel 20, 25, 30 y 35 que daban oro, ya no van a dar. Y luego por último ya comentaros que el núcleo antes regeneraba salud, si no lo atacabas en un rato, y ahora ya no lo va a hacer. Va a seguir regenerando su escudo, pero no la salud. Así que bueno, voy a enseñaros ahora ya sí, después de este sermón, pero bueno, creía que era importante, los cambios de lo que son el juego en sí. ¿Vale? Aquí tenemos a Chen, vamos a lanzar a los esbirros, y voy a lanzarme en plan kamikaze, aquí a la carga, a ver si es invencible, como ya está diciendo mucha gente, o si realmente puede morir. Vamos aquí al ataque, vámonos contra las torres. Vaya, me han quitado el caballo. Voy a atacar. Uy, pues no, ¿eh? Parece que de momento no es inmortal y que voy a morir. Vale, diréis, es tonto, ¿por qué quiere enseñarnos esto? Bueno, habéis visto la pantalla, ¿no? Habéis visto cómo se muere, cómo aquí los gráficos cambian. Esa animación de muerte es nueva y está bastante bien. Ya no es la pantalla simple y sosa de antes, sino que ahora es como que se rompen los cristales y te mueres, ¿eh? Voy a volveroslo a poner. Porque además, cuando mueras, voy a enseñar otra cosa más. Fijaros en la pantalla primero. Aquí la vais a ver cómo se rompe. Y fijaros ahora en otra cosa. Tabulador. Y mi retrato de personaje tiene una calavera. Eso también se ha añadido. Eso es nuevo. Ahora ya estoy vivo. Se quita. Cuando estás muerto, aparece la calavera. Eso viene muy bien para saber quién estaba muerto y quién no. Porque antes estaba más oscuro, pero igual no se veía tan claro. Calavera al canto. Y ya sabéis quién está muerto y quién no. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a subir nivel, que quiero tener la heroica ya. Vamos a ir cogiendo cualquier talento, aumentando nivel, porque os voy a enseñar otra cosa que vamos a tener cuando tengamos ya las heroicas. Vale, ya vale. Vale, ahí tengo ya una heroica, me parece correcto. Vamos a lanzarla. La lanzo, ahí está usándose, así de paso veis ya cómo funciona. Me voy al menú. Mostrar talentos y aquí veis el contador que le han puesto a las heroicas, ¿vale? Si dais tabulador y veis esta opción, sabréis cuánto tiempo de heroica, para volver a utilizar la heroica, le queda a todos los jugadores. Habrá gente que diga que esto es simplificar mucho las cosas, habrá gente que sea una parte más táctica utilizar el tabulador con talento. Bueno, ahí está. Para el que lo quiera utilizar, que lo sepa, que lo tiene ahí. ¿Qué más tenemos? Pulso la C. Pulso la C. Sale. ¿Qué es este cuadradito nuevo? Antes no estaba. Es la ficha de héroe, ¿vale? Es un panel de estadísticas. ¿Veis los puntos de salud, la regeneración, brebaje, bonificaciones, alcance de ataque, daño de ataque, en fin, las estadísticas generales del héroe que estáis manejando? Este héroe antes no tenía toda esta información aquí y ahora podéis sacarla y volverla a ocultar. Y diréis, bueno, pero antes en la C estaba la cámara, ya no está la cámara. Bueno, pues la cámara la han pasado a la L. Así que sepáis que la C os va a sacar este recuadradito para consultar. ¿Qué más tenemos aparte de estas cosas que ya os he dicho? Bueno, fijaros en el minimapa. El minimapa aquí no lo vais a ver mucho porque hay pocos iconos, pero si os fijáis, veis un cambio en lo que serían los modelos de los héroes. Las torres han sufrido también un cambio visual. En definitiva, se han cambiado un poco el reflejo de los iconos de palacios, torres, torres de vigilancia, héroes y objetivos del mapa, que veáis que estarán un poco cambiados y que también es muy interesante. Y por último, deciros que algunos héroes, como puede ser Tirán de cuando usa centinela, Sargento Martillo el Cañón o Murky con el huevo, también tienen nuevos iconos en el mapa, para diferenciarlos un poco en general de otras habilidades o otros iconos.
Así que bueno, aquí os dejo con Chen, sentadito ahí tranquilamente. Y espero que os hayan gustado los cambios. Y si no os hayan gustado, ya sabéis que podéis mandar todo el feedback que queráis porque Blizzard está muy atento. Y cualquier duda que tengáis, pues tenéis nuestros foros. Y si queréis más detalle de los cambios, tenéis, como ya os he dicho, toda la traducción en la página web. Espero que os haya gustado el vídeo y que os hayáis hecho una idea de los principales cambios de este parche. Un saludo y hasta la próxima.